Había una vez una princesa que vivía junto a sus dos padres en un castillo muy grande, y a la princesa le gustaba ir a molestar a los empleados del castillo. Cuando su madre le decía que en vez de andar molestando a los empleados, se aprendan las reglas de vestimenta, y aunque su madre la quería mucho, era muy estricta con ella. Y su padre era lo contrario, era muy estricto y no la quería, para nada. Y mientras tanto, su mamá la reina decidió que contrataría para enseñarle a su hija cómo podía ser una princesa, porque su hija no le gustaba andar con vestidos, peinados, maquillaje y esas cosas. Cuando llegaron a los que ayudarían a la princesa no le gustó, le maquillaron y peinaron a la fuerza. A ella no le gustó, así que se fue al bosque y corrió tanto que se le rompió un tacón, así que tuvo que seguir corriendo. Cuando ya se cansó, paró y cuando paró había una casa muy antigua. La vio y decidió pasar la noche ahí. Cuando amaneció, se encontró una chica de su misma edad y porte. Entonces a la princesa se le ocurrió intercambiar de personalidad, pero la niña le dijo que algún día se darían cuenta, así que la princesa le dijo, y si cambiamos por un mes, la niña dijo que sí, pero le advirtió que si iba antes del mes tendría que darle una recompensa muy grande. La princesa aceptó, la niña se fue y cuando se fue sucedieron muchos problemas. La princesa no sabía hacer cosas sola, todo se lo hacían sus sirvientes y aunque los odiaba, los extrañaba. Y a la niña del bosque era igual, ella sabía hacer cosas sola y los sirvientes ya no servían. Llegó el día en que las dos sirvientes que le enseñaban a la princesa, y cuando llegaron encontraron a la princesa, que era la niña, estaba toda sucia. Las sirvientes tuvieron que hacer mucho, la niña la dejaron hermosa, esperó a que las sirvientes se fueran, se despeinó, se sacó el maquillaje y se puso la ropa normal. Un día la princesa se dio cuenta de que era más fácil ser princesa que pueblerina, así que ella aprendió que tiene que apreciar más la vida. Al otro día la niña y la princesa se encontraron y dijeron al mismo tiempo que querían sus vidas de vuelta, y las dos aceptaron sin condiciones. Cuando la princesa volvió, la madre y el padre la vio, entendió y le dijo que estaba bien, pero que tenía que aprender a ser princesa. La hija aprendió y cuando llegó el día de la coronación ya tenía 18, y la mamá orgullosa fue a buscar a la niña y le dijo: por ayudar a mi hija a entender la valiosa vida que tiene, te quiero ofrecer ir a vivir con nosotros y serás como la hermana de nuestra hija. La niña aceptó y le dijo: pero no quiero vestirme como princesa, quiero mi ropa normal. La reina aceptó, la trajo al castillo. La princesa se emocionó mucho, le preguntó a su madre por qué la había traído. La madre le explicó por qué. La niña se puso muy feliz porque tenía su cuarto y todo lo necesario. La princesa le enseñó todo lo que debía saber. Los padres de la princesa estaban orgullosos de ellas. Estaban tan orgullosos que decidieron dejarle el reino a las dos princesas. Tiempo después, los padres murieron, así que las princesas se pusieron muy tristes. Pasado el tiempo, las princesas lo superaron. Llegó el día de cuando se murieron los padres. Y en su honor hicieron una gran fiesta donde invitaron a todos sus amigos de los reyes y así lo siguieron haciendo esas fiestas cada año. Hasta que un día las dejaron de hacer porque una princesa quería irse y la menor no quería que se fuera porque no quería que la dejaras reinando sola. Y la princesa, la mayor, se le ocurrió una idea en verano. En verano ella volvía para ayudarla y en invierno ella se iba, hasta que la princesa se encontrara un príncipe digno de ser rey. Un día la princesa se encontró un rey digno de él y de ella.
Así que cuando la hermana volvió en verano, estaba un rey. La hermana menor le dijo: "Él es el nuevo rey". La hermana la felicitó y se fue muy feliz porque su hermana y ella se quedó con el reino y su rey y vivieron felices para siempre.